Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? El día de hoy aprenderemos cómo se clasifican los elementos químicos. Bien, para empezar, recuerda que todo a nuestro alrededor se compone por materia. Creo que esto ya ha quedado demasiado claro, ¿no? Ahora, pregunta clave. ¿Cómo se compone la materia? Nosotros, por ejemplo, que somos materia, podemos observar un tubo de PVC y podemos diferenciarlo fácilmente de un tubo de metal. No solo por el color, sino porque al tocar el tubo de PVC y el tubo de metal, la sensación es totalmente diferente. Además, el tubo de PVC no tiene brillo y el de metal sí. Y el de metal es más duro, más pesado, más resistente que el de PVC. Esto es porque cada uno se encuentra formado por un material diferente. Ahora, toda la materia se encuentra formada por partículas diminutas llamadas átomos. Tenía razón Demócrito cuando propuso la existencia de estos. Y hay en efecto átomos con diferentes tamaños, diferentes propiedades, y es por eso que los diferenciamos unos con otros, clasificándolos en elementos químicos. De igual forma, nosotros como seres vivos, ¿de qué estamos hechos? En biología aprendiste que estamos formados básicamente por células, las cuales son millones. Cada célula se encuentra formada por una mitocondria, un núcleo, un nucleolo, el aparato de Golgi, citoplasma, etc. Pero si nos vamos todavía más a fondo, si hacemos más zoom en cada célula, nos daremos cuenta de que está formada cada una por moléculas. Y cada molécula a su vez se encuentra formada por átomos. Cada uno de estos átomos corresponde a diferentes elementos químicos. Estos y todos los demás elementos químicos que se han descubierto hasta el momento se encuentran organizados en la tabla periódica. Seguramente alguna vez viste una tabla periódica y te preguntaste cómo se usa, para qué sirve, cómo se lee. Bueno, pues poco a poco vas a aprender a utilizarla y a identificar cada una de sus partes. No te desesperes. Observa, esta es la tabla periódica, la cual contiene un total de 118 elementos químicos. Un elemento químico es una sustancia formada por átomos similares y la cual ya no puede reducirse a una forma más simple. Digamos entonces que la sustancia más simple y más pura que puede haber es un elemento químico. Ahora, como ya te mencioné, cada elemento químico tiene propiedades muy particulares que ningún otro elemento tiene. Por ejemplo, el elemento aluminio tiene una masa de 26.98 unidades. Recordemos que la masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Y en este caso, se refiere a la cantidad de materia que alberga el elemento aluminio. Esta propiedad se llama masa atómica y depende de la cantidad de electrones, protones y neutrones que formen el átomo correspondiente al elemento. Eso ya lo veremos a detalle en la evidencia 3. Bien, ¿qué más vemos aquí? Claro, lo que sobresale es el símbolo químico. Y es simplemente una forma fácil de representar a los elementos. Consta de una o dos letras. La primera siempre debe ser mayúscula. Y la segunda, si la hay, siempre deberá ser minúscula. Siempre. Es una regla fundamental. Es incorrecto escribir el símbolo de un elemento con las dos letras mayúsculas o las dos minúsculas. O bien, para los elementos cuyo símbolo consta de una sola letra, es incorrecto escribirla en minúscula. Todos los símbolos químicos fueron asignados con base en el nombre del elemento. Algunos son bastante obvios, como el carbono, cuyo símbolo es la letra inicial de su nombre, o como hidrógeno, cuyo símbolo es H. Otros, como el magnesio, llevan la letra inicial más otra letra que tenga su nombre. En este caso es la tercera, pero para otros se usó la segunda, la cuarta, la última, etc. Pero hay otros como la plata, el oro y el sodio, que pareciera que su símbolo no tiene nada que ver con su nombre. Esto es porque su símbolo fue asignado con base en su nombre antiguo en idioma latín. En este caso, Na es por natrium. Natrium es el nombre antiguo de sodio. Ag es por argentum. Y Au es por
Aurum. Te invito a que investigues los que más te llamen la atención. El día de hoy nos interesa una sola cosa, la clasificación. Podemos distinguir tres clases principales: metales, no metales y metaloides. La columna de elementos que observan en color rojo pertenecen a los elementos gases nobles, pero por sus propiedades químicas se pueden considerar como parte de los no metales. En internet pueden encontrar tablas periódicas con diferentes colores, pero es exactamente lo mismo. Bueno, comencemos con los metales. Como se darán cuenta, estos se encuentran ubicados en la parte izquierda de la tabla periódica. Son todos los de color gris y amarillo. Más adelante les explicaré a qué se debe esta distinción. En general, los elementos metales tienen propiedades químicas y físicas muy características. Presentan brillo, unos más que otros, como el oro, el titanio y el cromo, y tienen una propiedad cualitativa llamada maleabilidad. Esto quiere decir que tienen la capacidad de deformarse al aplicarles una fuerza de compresión, formando láminas sin que estos se rompan. Además, el calor aumenta considerablemente su maleabilidad. Uno de los metales más maleables es el aluminio. A este lo podemos deformar aplicándole una fuerza de compresión con nuestras manos o con nuestros pies, y este no se va a romper tan fácilmente, a menos que tengamos la intención de hacerlo. Otros metales requieren herramientas, aparatos o máquinas más pesados para poder comprimirse, dependiendo de su tenacidad, la cual se define como la resistencia que opone un material, en este caso metal, para deformarse o romperse. Otra propiedad de los metales se llama ductilidad. Se dice que un metal es dúctil cuando éste puede ser estirado, normalmente con calor de por medio, a tal grado de que éste termine formando hilos. Mientras más lo estiramos, más largo será el hilo o el alambre. Definitivamente, uno de los metales más dúctiles es el cobre, con el que se fabrican los alambres de los cables. El cobre también es uno de los metales que mejor permite el paso de la corriente eléctrica. A esta propiedad se le llama conductividad eléctrica. Todos los metales poseen esta propiedad. Todas estas propiedades que les menciono varían dependiendo de cada metal. Los metales se pueden encontrar en la naturaleza en forma de óxidos o de sulfuros, es decir, ya combinados con oxígeno o azufre, en minerales como estos. La hematita y la magnetita, que son rocas formadas básicamente por óxido de hierro. Otro ejemplo es la cromita, que en su mayor parte es óxido de hierro y cromo. Mientras que el mineral pirolusita está formado por dióxido de manganeso, de donde se obtiene evidentemente el elemento metálico manganeso. Estos dos minerales son sulfuros. El primero es sulfuro de hierro y el segundo sulfuro de plomo. Sus nombres comunes son pirita y galena. Y aquí se muestra el mineral llamado cobelita, cuyo nombre químico es sulfuro de cobre, y el mineral bornita, formado por sulfuro de hierro y cobre. Muchos de esos minerales se forman como producto de actividad volcánica y otras se forman por el arrastre de los ríos o como una acumulación de sales. Los metales se pueden combinar entre ellos. A estas combinaciones se les conoce como aleaciones. Las aleaciones se hacen para poder mejorar las propiedades químicas y físicas de un metal. Por ejemplo, una aleación muy conocida es el bronce, el cual se compone de dos metales, cobre y estaño. En las monedas mexicanas de 10 pesos, el anillo, es decir, la parte exterior, se encuentra compuesta por bronce y aluminio, mientras que el centro es fabricado por una aleación cuyo brillo se asemeja un poco a la plata. Esta aleación se conoce como alpaca y se compone por un 65% de cobre, 25% de zinc y 10% de níquel. También está el acero, que es una combinación entre hierro y otros metales como manganeso y níquel. Para convertirlo en acero inoxidable, se le agrega el metal cromo,
dado que el hierro por sí solo se oxida fácilmente. Al añadirle cromo, el acero se vuelve resistente a la corrosión, pues el cromo es muy difícil de oxidar. Normalmente los metales que forman las aleaciones son los que ves en color amarillo, llamados metales de transición. La característica especial de estos metales es que no necesitan reaccionar con otro elemento químico, son estables por sí mismos. En cambio, los metales normales son más reactivos. Los metales son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, o el galio y el francio, cuya temperatura de fusión es de aproximadamente 30 y 27 grados centígrados, respectivamente. Es decir, a estas temperaturas pasan del estado sólido al líquido. La mayoría del resto de los metales tienen un punto de fusión bastante elevados, sobre todo los metales de transición. Por ejemplo, el hierro se funde a 1538 grados centígrados, mientras que el estaño, que es un metal normal, por así decirlo, se funde a 231.9 grados centígrados. Ahora, para que el hierro pase del estado sólido al gaseoso, se necesita calentarlo a 2862 grados centígrados y el estaño a 2602 grados centígrados. Estas temperaturas se llaman punto de ebullición. Tanto esta propiedad como el punto de fusión son propiedades intensivas, es decir, que no dependen de la cantidad de materia, como los explicaba en el video anterior. El segundo tipo se llama no metales. Algunos se pueden encontrar en estado gaseoso, tal es el caso del cloro, el oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y el flúor, pero pueden ser líquidos a ciertas temperaturas. Evidentemente, los gases nobles también se encuentran en estado gaseoso. Pueden estar en líquido, sí, pero solo dentro de un rango muy pequeño y muy específico de temperatura. Otros, como el carbono, azufre, fósforo, selenio, yodo y astato, se encuentran en forma natural en estado sólido. Solamente el bromo es el único que se puede encontrar en la naturaleza en estado líquido. Los no metales son los elementos más abundantes de la naturaleza. Sin embargo, algunos de ellos son tóxicos para el ser humano en su estado natural, como el flúor y el cloro. El flúor es el mismo que tienen las cremas dentales, pero obviamente ahí ya se encuentra combinado con otros elementos, tal y como sucede con el cloro en los blanqueadores que tenemos en casa, que no están formados por cloro en estado puro, sino por compuestos que contienen este elemento, como el hipoclorito de sodio. Los no metales sólidos no son tan duros como los metales, más bien son frágiles y no presentan brillo, a excepción del yodo. De todos los metales, solo el carbono es buen conductor de electricidad y por la fragilidad que les comento, los no metales no son maleables ni dúctiles. Pasemos ahora a los metaloides. Si se fijan, están ubicados justo entre los metales y los no metales. Esto es porque los metaloides poseen propiedades características tanto de los metales como de los no metales. Por ejemplo, tienen brillo y conducen la electricidad, aunque en un solo sentido. Por eso se consideran como semiconductores, pero a la vez son frágiles y por lo tanto no son maleables ni dúctiles. Los elementos cuyo símbolo está en letras rojas son sintéticos, quiere decir que no se encuentran en la naturaleza, más bien fueron creados en un laboratorio. En el caso, por ejemplo, del rutherfordio, se creó a partir del elemento plutonio y su vida media es de aproximadamente 13 horas, mientras que el plutonio se crea naturalmente en cantidades muy pequeñas a partir del elemento uranio y tiene una vida media de más de 6.000 años. Desde que descubrieron cómo crearlo, se utiliza como fuente de energía para armas nucleares y naves espaciales. Otros, como el seaborgio, son tan inestables que tienen una vida muy corta. En este caso, su vida es de 2.4 minutos. Y el dubnio solamente duró 1.6 segundos. Otro caso interesante es el del elemento darmstadtio, del cual solamente se creó un átomo.
el cual duró aproximadamente 11.1 segundos. Después de este tiempo, este átomo se desintegró. A eso me refiero con vida media. Los elementos que observan en la parte baja de la tabla son la serie de lantánidos y la serie de actínidos. Estos elementos son radiactivos, es decir, desprenden energía por sí mismos, y cada serie comparte propiedades muy similares. Estas dos hileras deberían estar aquí, pero por razones de espacio y por la similitud que presentan, fueron apartados. Si no, la tabla periódica se vería así. Así que estos son los tres tipos de elementos que existen. Recuerden, esto es solo el principio. Aún faltan muchas propiedades por estudiar de los elementos químicos, por ejemplo, como quién los descubrió, a quién deben su nombre o a qué deben su nombre, su masa atómica, su electronegatividad, su número atómico y su estado de oxidación. Pero con el pasar de los temas, vamos a ir viendo cada cosa en el momento adecuado. Y eso es todo. Gracias por su atención y nos veremos en el siguiente video, ya comenzando con la evidencia número 2, la cual se titula Las mezclas y su clasificación. El tema 2.1 se llama Tipos de mezclas. Hasta la próxima.